Muy buenas noches, queridos seguidores de Enfoca. Bienvenidos a un nuevo espacio de Hablándote de Capacitación. Para nosotros es un placer poder estar junto a ustedes un día viernes, viernes 13. Rolando, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchas gracias María René por la bienvenida. Un placer estar nuevamente en contacto en un espacio más donde abrimos la posibilidad de aprender cosas nuevas y de desarrollar nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Como bien Así es. decías, viernes 13, ¿no? Esperemos que por ahí no haya un adagio que nos influya negativamente y que más bien dejemos la imagen o el concepto de que el viernes 13 puede ser algo positivo, definitivamente. Vamos Adelante, a María René. aprender algo, seguro que sí, y vamos a ir cerrando nuestra semana laboral con broche de oro junto a Enfoca. Vamos a ir dando la bienvenida a todas las personas que se nos suman en nuestro encuentro. Es una transmisión en vivo. Recordarles que estamos con el Hablándote para poder abarcar algún tema específico que se nos ha solicitado, que hemos visto que hace falta, entonces, según la necesidad de todos nuestros clientes. Vamos a empezar, como siempre, hablando un poco acerca de lo que son los productos de Enfoca, los servicios que nosotros estamos ofreciendo para ustedes, que son nuestros clientes, ¿no? Nosotros trabajamos y vamos pensando toda nuestra semana en torno al cliente y a todas las posibilidades que nosotros podemos ofrecerle y cómo les podemos ayudar. Hoy vamos a estar hablando en nuestro espacio de aprendizaje sobre cómo desarrollar nuestro autoliderazgo, ¿no? Ese va a ser el tema del cual vamos a estar hablando. Pero antes de ello, le vamos a hablar acerca de las membresías. Rolando, ¿por qué no empieza con la primera? Sí, claro que sí, un gusto. Bueno, en las membresías, un poquito una solución que ha pensado nuestra escuela para hacer mucho más accesible la posibilidad de participar en las diferentes, pensemos así, modalidades, programas, talleres que normalmente estamos impartiendo a todo público. La membresía Plata es una membresía que permitiría, por un monto mucho más económico, acceder a dos talleres en un periodo no mayor a 15 días, luego de adquirirla y a través de la cual se pueden elegir los temas de nuestros cronogramas mensuales y que al final son cinco talleres a la semana, donde vamos haciendo rotación de cada uno de los tópicos para que se pueda tomar la decisión. Pasamos entonces con la membresía Oro. Sí, así es, la segunda membresía que hemos desarrollado desde Enfoca es la Oro, con la cual todos nuestros cursistas, las personas que deseen inscribirse a alguna actividad, como bien mencionaba Rolando, pueden acceder a cuatro talleres con una inversión de 800 bolivianos, lo cual hace que el costo por taller sea mucho menor y sea mucho más accesible, ¿no? Una de las ventajas de todas nuestras membresías es que no son de gusto exclusivo de la persona que la adquiere, ¿no? Sino que la puede compartir o pueden crear grupos de tres, cuatro personas o dos personas para compartirse los gastos y que este beneficio también se vea alcanzado, ¿no? La mayor cantidad posible de personas que se vean beneficiadas con esto, pues nosotros vamos a estar muy contentos con la posibilidad de que nos vayan acompañando en cada una de las actividades. El tiempo límite para utilizar una membresía Oro es de hasta 30 días, ¿no? Respondiendo a cada uno de los cronogramas semanales que nosotros lanzamos. Vamos a ver cuál es el cronograma de actividades que hemos pensado para ustedes esta semana, ¿no? Nuestra semana estaría empezando desde hoy, ¿no? Hasta el próximo viernes, donde vamos a estar con cada una de las capacitaciones. Esta semana estamos lanzando seis talleres que van respondiendo a diferentes áreas, a diferentes necesidades que nuestros clientes y las empresas van necesitando. Muy bien, creo que arrancamos, ¿no, María René? Arrancamos la Sí, semana con estrategia comercial para agencias del rubro bancario, un taller bien focalizado en lo que es desarrollar competencias de dirección en todo lo que implica la gestión financiera y la gestión en general de management de las agencias. Este taller forma parte de un programa que estamos desarrollando en gerenciamiento avanzado de agencias del rubro bancario con la Universidad Franz Tamayo y que también se tiene la posibilidad de tomar el curso como un módulo independiente, debido a que quizás a muchos les interesa solamente la temática de este módulo y no necesariamente el programa completo.
Y bueno, también lo hace mucho más accesible desde el punto de vista económico. Tengo la certeza total que debemos ser la única escuela en Bolivia que esté ofreciendo estos temas de capacitación en un momento donde sin dudas tener una posición metodológica, estratégica, técnicamente correcta en el sector financiero puede marcar la diferencia entre obtener resultados de éxito o definitivamente que no nos vaya tan bien. Continuamos. Sí, así es. Nuestro siguiente taller, que también forma parte de un programa muy interesante, es el de reclutamiento y selección del personal en la empresa, ¿no? Este taller es el primer módulo del programa que nosotros estamos lanzando en todo lo que es selección de personal, ¿no? Es un programa bastante completo. Una de las ventajas que tiene o de los beneficios es que uno de los módulos es un módulo internacional, ¿no, Rolando? Es el de Legal Serious Así Play es. para selección de personal. Entonces, de todas maneras, a pesar de que forma parte de un programa, pueden participar de cada uno de los módulos, ¿no? Quizá ya es un módulo que lo conocen, siente que tiene todo el bagaje de conocimientos, entonces ahí nada más lo que queda es avanzar por módulo, ¿no? Pero este es el primero y aquí es donde arrancamos, ¿no? Nuestro facilitador va a ser Enrique Ferreira. Es especialista en todo lo que es el área de recursos humanos y desarrollo, entonces, que nos va a estar acompañando. Muy bien, excelente la presentación de los temas. Y bueno, ya nos movemos un poquito más en la semana, ¿no? Nos movemos Sí. ya al jueves. Y el jueves 19 de noviembre vamos a empezar con el taller de técnicas de motivación para equipos de venta. Un taller orientado a aplicar una serie de recursos, de estrategias que nos permitan motivar al equipo que tiene que lograr los resultados comerciales en la empresa. Y donde definitivamente dependiendo de su actitud, de la predisposición que muestren, es que se va a poder avanzar en ese sentido. Entonces es un taller, yo diría, más orientado a supervisores, a líderes de team sales o de equipos de venta, a gerentes también, que tienen la responsabilidad de alinear al equipo y de llevarlo al logro de las metas, ¿no? Así es, Rolando. Y vamos a continuar con nuestra semana. Como bien decía, tenemos un Muy bien. taller que se llama el de finanzas para no financieros, ¿no? Este taller creo que nos viene bien para todos porque en algún momento, así como siempre, en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer ventas, en algún momento de nuestras vidas tenemos que hacer finanzas, ¿no? Entonces, las finanzas en la casa, las finanzas dentro de la empresa, revisar algún documento, si vamos creciendo o ascendiendo dentro de la organización también. Entonces, finanzas para no financiar es un taller que está pensado en la gran mayoría de nosotros, ¿no? Que no tenemos a veces la idea de los asientos contables o nos interesaría conocer el balance, cómo interpretarlo, cuáles son los puntos que tenemos que mirar. Entonces, este curso es para nosotros, los que no estudiamos finanzas, pero sí nos hace falta saber un poquito más. Va a estar a cargo de Pablo González, que es especialista en la temática, y sin duda alguna él va a estar siempre muy contento de poder compartir la mayor cantidad de conocimientos con los asistentes. Muy bien, hablaremos un poquito de los talleres también con los que vamos a ir cerrando, diríamos así, la apertura del día jueves, elaboración del plan anual de capacitación para el 2021, un taller de actualidad que va a tocar un poco el paso a paso de cómo identificar necesidades en las organizaciones, considerando el contexto donde nos encontramos actualmente para poderla satisfacer de diferente manera el próximo año. Sobre todo en un proceso de acompañamiento de los resultados y el negocio que tiene que darse a partir de la formación y el desarrollo del personal. Hoy en día, la mayor parte de las empresas están ya pensando en hacer su plan o ya están en pleno proceso. Y un poco yo diría que el valor más importante del taller está en cómo poderlo vincular al momento donde se encuentran muchas organizaciones que debe garantizar un enfoque en la optimización del presupuesto. Y posiblemente una potenciación en el logro de resultados producto a lo que es el entrenamiento y la formación del personal. Muy bien. Y para ya cerrar nuestra siguiente semana, vamos a tener el taller de buenas prácticas de almacenamiento o BPAs. Este taller está orientado a repasar las buenas prácticas de almacenamiento que se nos brindan desde las diferentes instituciones que hacen control, ¿no?
de las farmacéuticas, de las empresas que tienen industria alimenticia, siempre nos hace falta conocer. Entonces, está orientado a este tema, el facilitador es Juan Luis Gardía, es especialista, tiene mucho conocimiento y mucha experiencia brindando esta temática, entonces también él ya ha realizado este taller junto a nosotros en la versión virtual. Y fue un taller bastante productivo. Las personas que tuvieron la posibilidad de asistir en aquella oportunidad, pues salieron muy satisfechas con los resultados, ¿no? Entonces, invitados todos a que si conocen a alguien que le puede interesar, es del área y está buscando un tema, un taller orientado, especializado, pues esta es su oportunidad, ¿no? Compártanlo, háganle conocer y los vamos a estar esperando. Muy bien, vamos a hablar ahora de nuestros seminarios de fin de semana. Los seminarios de fin de semana es una modalidad de capacitación que enfoca a determinado crear y poner a disposición de todos sus clientes para brindarles la posibilidad de que asistan, ¿no? A aprender un tema nuevo, un tema corto. Son talleres que se brindan en un solo día con una duración de 3 horas. Muy bien, y esta semana yo creo que estamos empezando con pie derecho, María René, ¿verdad? Así Tenemos dos es. talleres prácticos de orientación a la aplicación, ¿verdad? Y yo creo que por ahí ya le Practiquísimo. da mucho, mucho sentido, ¿no? A la Sí. inversión. Tenemos el taller de test para medir las capacidades en el ámbito empresarial, más que todo para el área de talento humano, específicamente para lo que significa reclutamiento y selección. Es un taller donde además se brindan la herramienta, las formas de calificación, el cómo aplicarlas, los beneficios. Y en 3 horas pues vamos a tener un pantallazo bastante específico de cómo utilizar todo esto que hoy está bastante en boga, que es medir las capacidades humanas y específicamente el coeficiente intelectual. Y también vamos a tener dentro de estos seminarios el taller de preguntas que hacen vender, ¿no? Siempre estamos nosotros con estos talleres en el área comercial porque entendemos que siempre, como mencionaba hace un momento, todos en algún momento tenemos que hacer ventas. Entonces, cuando estamos empezando ahí como que estamos con miedo, no sabemos qué hacer o cómo empezar, ¿no? Entonces, preguntas que hacen vender es un taller altamente práctico donde vamos a ir aprendiendo a cuáles son esas preguntas que tenemos que hacerle al cliente para lograr la venta, para lograr los cierres incentivar a nuestro cliente a convencerlo, ¿no? De que quiera hacer la compra de nuestro producto o de nuestro servicio, según sea el caso. Muy bien, yo creo que entonces estamos como que listos para hablar un poquito del desarrollo de una serie de servicios que ha venido llevando adelante Enfoca durante todo este periodo de pandemia, cuarentena, que son servicios adicionales de soporte, de apoyo y que son interesantes para poderlo aplicar en las organizaciones. Lo primero tiene que ver con nuestros talleres in company, especialmente con lo que significa el team building, un taller orientado a aunar esfuerzos en los equipos de trabajo y fortalecer los vínculos, sobre todo en temas referidos a comunicación y coordinación. Es un taller bastante demandado, tenemos varias empresas que hoy están en pleno proceso de capacitación en team building. Yo creo que en los próximos meses definitivamente el reto está en cómo rearmar, reestructurar, estimular y fortalecer a los miembros del equipo para que puedan llevar adelante sus responsabilidades dentro de entornos organizacionales que sí están cambiando y que son diferentes. Así es, sin duda, trabajar sobre lo que es el trabajo en equipo o seguir reforzando este tema se viene haciendo muy importante, ¿no? Muy bien, bueno, pues Rolando, vamos a iniciar ya con nuestro taller, ¿no? Que es cómo desarrollar nuestro autoliderazgo. Pero, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando hablamos de autoliderazgo, Rolando? Coménteme, por favor. Muy bien, bueno, el autoliderazgo yo creo que es una manera muy personal en principio de entender lo que significa el liderazgo. Hablamos mucho del liderazgo pensando en los otros, pensando en lo que hacemos hacia afuera, pero el liderazgo nos trae nuevos retos y es el reto fundamentalmente de dar el primer paso tomando el control de nuestra propia vida y viendo cómo liderizarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo creo que viene un poco de la mano de si la cosa no empieza por casa, definitivamente después no va a estar bien en el equipo de trabajo hacia afuera.
Entonces, nuestro taller de hoy es una invitación a seguir el paso a paso de aquello que nos puede permitir convertirnos en líderes de nosotros mismos. Si logramos esta tarea, si logramos este reto, estamos como preparados para empezar a trabajar el liderazgo hacia el resto de los colaboradores. Dejo en tus manos la palabra. Sí, la verdad que esto del autoliderazgo viene también, yo lo veo del lado donde hablamos mucho del empowerment, ¿no? Donde nosotros mismos tenemos que sentir que tenemos este poder de lograr las cosas, tenemos el poder de ir hacia nuestra meta, de lograrla, de proponérnosla y de luchar incansablemente hasta ver nuestras metas conseguidas, ¿no? Entonces, si nosotros no creemos en nosotros mismos y no tomamos esa batuta propia, pues se nos va a hacer más difícil el camino. Muy bien, bueno, vamos entonces a empezar, ¿no? Este es un taller interactivo, a pesar de todas las posibilidades que nosotros tenemos, estamos en vivo, estamos compartiendo con las personas que nos siguen, vamos a estar atentos a los comentarios, si alguien se anima y escribe, pues nosotros vamos a estar también atentos, ¿no? El autoliderazgo con enfoque en resultados. Vamos a ver cuál es el temario del cual vamos a estar hablando hoy día. Recordemos que son talleres cortos, ¿no? Nuestro Hablándote de Capacitación es un taller cortito, conciso, con recomendaciones al grano, se podría decir. Son tres puntos. ¿Qué significa ser un autolíder? ¿Cuáles son los factores claves que facilitan e inhiben nuestro autoliderazgo? Y los tips para convertirnos en autolíderes efectivos de nuestra vida. Muy bien, creo que esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser un autolíder? Cuando hablamos de autoliderazgo, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Cuáles son los retos que se nos plantean en adelante? Yo pienso que en principio tiene que ver con el nivel de autoconciencia, tiene que ver con el cómo nos reconocemos a nosotros mismos desde un sentido de autocriticidad y con el acceso a esa información. ¿Cuánto somos capaces de avanzar en nuestra propia existencia en función de un plan de mejoramiento? Está claro que si yo mejoro, soy más feliz porque me puedo autorrealizar de una manera mucho más completa, pero también voy a generar influencias en mi entorno mucho más positiva y eso va a traer un rédito que después yo voy a recibir en la misma calidad de relaciones que voy a ir fomentando a través de mi experiencia, ya sea laboral, familiar, personal, inclusive académica, ¿no? Entonces, yo creo que en principio el autoliderazgo es una invitación a empezar a tomar control de ciertos aspectos de nuestra vida que lo hemos venido descuidando, que de repente no han sido tan conscientes, que no los hemos tenido tan claro, ¿no? Pero que sí influyen en principio en nuestra calidad de vida, ¿no? Con todo lo que podemos llegar a alcanzar, liberando cierto nivel de potencial, donde sin duda los límites están simplemente en nuestros pensamientos. Somos nosotros los que nos ponemos directa o indirectamente obstáculos sobre aquello que no podemos llegar a hacer, sobre aquello que no podemos llegar a intentar. Yo creo que el reto está en que uno rompa las barreras y poco a poco vaya dando los pasos en adelante que nos permitan convertirnos en una mejor persona, en un mejor profesional, en un mejor hijo, en un mejor padre y en todos los roles que definitivamente cumplimos en nuestra vida. Vamos a pasar al concepto, María René, si te parece bien. Claro que yo sí. Ahí te dejo ya entrando un poquito más en los temas específicos, ¿no? Entonces, el autoliderazgo es definitivamente ser líderes de nosotros mismos, ¿no? Es el concepto más pequeño, más resumido, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Definitivamente significa ese conocimiento profundo del yo mismo en la medida en que yo puedo establecer fortalezas y debilidades, en la medida que yo estoy preparado para darme cuenta de aquellos elementos que forman parte de mi manera de ser, de mi manera de proyectarme, y con la base de poder conocerme, con la base de esta información, llevar adelante un camino de mejoramiento de aquellas características que yo debo mejorar. Es decir, por un lado es conocer, saber, autoevaluarme, ser autocrítico, y por otro lado es empezar a mejorar, empezar a cambiar, empezar a desarrollar aquellos elementos fundamentales que me van a permitir lograr de mejor manera mis objetivos en la vida. Ahora sí, María René, te dejo la siguiente diapositiva.
Muy bien, entonces, ¿qué supone, dice, en términos de acciones el autoliderazgo? ¿Qué es realmente lo que debemos hacer para ya empezar a implementar? Primero, tomar conciencia, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Saber qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos motiva. Tomar el control después de nuestras vidas, ¿no? Ok, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y definirlo, plantearlo y decir, aquí es donde quiero llegar, aquí es donde en diciembre tengo que estar, aquí es donde el próximo año tengo que estar y donde dentro de 5 años tengo que estar, ¿no? Y trabajar en nosotros, dice, de forma planificada, ¿no? Está claro que los cambios no suceden de la noche a la mañana, no es que mañana voy a levantarme y voy a decir soy completamente diferente, 100% diferente, sino ir avanzando en pedazos, ¿no? Esta semana voy a trabajar sobre una competencia específica, vamos a ir desarrollándola y vamos a ir implementando una nueva y luego otra, y así vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, planificación creo que sería la tercera acción, pero sobre todo, retomando, ¿no? Tomar conciencia de nosotros, de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades, de cuáles son nuestras virtudes, ¿no? Para poder autoliderarnos. Luego tomar el control de nuestra vida, no dejar o no permitir que la vida o las circunstancias que nos rodean, nuestro entorno que nos rodea, sea el que defina nuestra vida, sino más bien nosotros decir a dónde vamos a ir y dónde queremos estar y después planificar. Creo que son las tres acciones más importantes. Muy bien, vamos a pensar un poquito en una serie de comportamientos, conductas, formas de pensar que deberían aumentar o mejorar en nuestras vidas, pensando en que nuestro autoliderazgo sea mucho más notorio, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer más? En pocas palabras, es lo que debería contestar esta diapositiva. Lo primero, ¿qué debemos aumentar o mejorar en nuestras vidas, ¿no? Pensando un poco en los temas principal, la salud. La salud, sin salud no podemos hacer nada, ¿no? Estamos hablando de un tema demasiado obvio, ¿no? Y bueno, de hecho, un tema obvio y que también está en boga con esto del COVID y Sí, la pandemia y seguro, todo lo demás. ahí está Entonces, hay que pendiente. cuidar nuestra salud, protegernos, tener una vida sana, la alimentación, el sueño, todo lo demás y definitivamente apostar por sentirnos bien. Yo creo que esa es la base sobre lo cual todo lo demás después puede suceder. ¿Qué más tenemos que aumentar o mejorar en el marco de las relaciones, ¿no? La calidad de vínculo que establecemos en el entorno donde normalmente vivimos. Puede ser nuestra familia, nuestros amigos, en la oficina, con nuestro jefe, tener buenas relaciones. ¿Qué más debemos aumentar o mejorar? El crecimiento personal. Esto mismo que estamos haciendo esta noche. Aprender, capacitarnos, ser inquietos en la búsqueda de información, adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Eso también nos va a dar pues otro sentido de vida mucho más completo, ¿no? ¿Qué más debemos aumentar o mejorar? La calidad de vida en general. Nuestra calidad de vida y tiene que ver mucho con la manera en que nos conectamos con nuestra existencia y con el entorno donde normalmente nos desenvolvemos, desde el medio ambiente hasta la parte más social, etcétera, ¿no? El manejo de nuestro tiempo. No hay nada que produzca más estrés al ser humano que el El tiempo tiempo. y cómo lo va llevando en su vida, el estrés, la Sí. tensión, la carga laboral, ¿no es cierto? Entonces hay que establecer buenas prioridades, hay que tener una herramienta de manejo del tiempo que nos permita planificarnos entre medio de todos los cambios que están habiendo y darle un sentido de orientación mucho más alineado con nuestros objetivos fundamentales. ¿Qué más debemos aumentar o mejorar? Nuestra espiritualidad. Los seres humanos debemos entender y comprender que somos espirituales por esencia, que hay que dedicarle un tiempo bien marcado a esa espiritualidad para que tenga mucho más impacto en nuestra propia vida. Y por último, debemos aumentar o mejorar la percepción de realización y plenitud, sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado, identificar aquellos elementos positivos que han marcado nuestra vida, darle un mayor sentido, inclusive hasta autofelicitarnos por cualquier logro que hemos obtenido, para sentirnos de una manera mucho más completa. Y bueno, ya no menos importante, aumentar el control interno, es decir, tener más control sobre las cosas que pasan en nuestro entorno, en nuestro contexto, tener más control sobre las decisiones que tomamos. Yo aquí siempre, María René, pongo el chiste de qué pasa si uno quiere ver
un partido de fútbol y le da el control remoto a su esposa, pues posiblemente terminamos viendo en la televisión cualquier otra cosa que no es la que queremos ver. Y por ahí también lo contrario, si es nuestra esposa la que quiere ver algo específico, nos da el control a nosotros, capaz que se lo cambiamos y ponemos el partido de fútbol, ¿no? O sea, hay un paradigma importante. Si usted quiere ver algo específico en la tele, no le dé el control a nadie más. Y yo creo que si usted quiere lograr propósitos en su vida, definitivamente tiene que mantener el control bajo su responsabilidad. Seguro que Muy sí. bien, vamos a analizar ahora lo que hay que disminuir, lo contrario, la otra cara de la moneda, lo que tiene que desaparecer, lo que no puede estar. Adelante, María Jardín. Así es, así como hay cosas que debemos aumentar o mejorar, siempre hay cosas que debemos disminuir, ¿no? Hay las cosas que no, nosotros pensábamos que las estábamos haciendo bien y realmente no están bien, o realmente sabemos que están mal y no hemos hecho mucho o poco por disminuirlas. Entonces hay que poner el foco en disminuirlas. Primero, quitar, disminuir lo más que podamos nosotros las ansiedades, el estrés, el desgaste físico y emocional que nosotros podemos estar sufriendo, ¿no? Estaba leyendo el otro día en una de las notas que siempre llegan dentro del Harvard Business Review, que tenemos que disminuir esta ansiedad, este estrés, y todo debe ser planificado, ¿no? Como les decía en la anterior diapositiva, si tenemos deuda, organizarnos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los pagos? ¿Cómo se va a hacer? ¿De dónde vamos a hacerlo? Sentir que tenemos menos presión por el tema financiero. Después ir organizando nuestra vida laboral, organizando nuestra vida personal, organizar nuestros tiempos, ¿no? Una de las ansiedades que nos agobian, ¿no? Porque creo que esa es la palabra correcta, nos sentimos agobiados, es cuando sentimos que estamos trabajando más horas de las que realmente deberíamos y no estamos teniendo calidad, ¿no? Tiempo de calidad, dedicándole realmente el tiempo que quisiéramos a la familia, a nuestro ocio, a ese espacio personal o propio que quisiéramos todos aprovechar. Entonces, ir quitando las ansiedades, quitando el estrés, porque toda esta carga emocional negativa influye también en nuestro cuerpo, influye en que nuestro autoliderazgo se vea disminuido, ¿no? No tenemos esa energía, ya sentimos que estamos con demasiadas cosas como para todavía yo querer ser mi propio líder, ¿no? Hay que disminuir los resentimientos y la frustración. Tenemos que aprender a superar, ¿no? Algo no salió bien, perfecto. Aprendemos del error y avanzamos, ¿no? No podemos quedarnos en la frustración de que no, no salió bien, ya lo intenté muchas veces y siempre me sale mal. No tenemos que tener resentimiento, ¿no? Perdonar a las otras personas, perdonarnos a nosotros mismos. Si hemos cometido este error, pues, pucha, me equivoqué, voy a aprender y no lo voy a volver a cometer. Y no ser resentidos, ¿no? No tener resentimientos con nadie, con nada tampoco. Entonces, para poder ir avanzando. Los resentimientos se tienen que quedar en el pasado, ¿no? Yo digo siempre que de los errores se aprende. Y más bien el que no se equivoca quizás no tiene la posibilidad de aprender. Entonces, aprender de nuestros errores también es lo otro y superar la frustración. Las urgencias sin sentido, dice, también las tenemos que disminuir. Lo urgente, pero no importante, ¿no? Aprender a saber cuáles son los incendios que debemos apagar. No sabemos nosotros que estamos rodeados de incendios. Aparece algo urgente y ya lo tengo que solucionar, no lo puedo dejar. Entonces, tenemos que saber identificar cuándo realmente tenemos que ir corriendo tras de este incendio para poder apagarlo o si realmente podemos dejarlo y esperar ir solucionando las cosas que realmente son importantes y necesitan de nosotros. La falta de sentidos y objetivos en la vida también es algo que tenemos que solucionar. Hablábamos, Rolando decía, el marco de a nuestro tiempo, la percepción, y en la anterior diapositiva hablábamos del objetivo, ¿no? Tomar acción para el autoliderazgo era tener un objetivo. Entonces, si no tenemos objetivos y no tenemos un sentido de vida, pues el liderazgo tampoco va a aparecer. Entonces, tenemos que comenzar a marcarnos objetivos, a marcarnos un horizonte para poder ir avanzando en nuestro autoliderazgo.
Y el control externo es lo que hay que disminuir, ¿no? Y les decía, no permitir que el entorno, nuestro entorno, lo que sucede en nuestro alrededor nos domine, ¿no? El control externo tiene que ser cada vez menor, ¿no? Sucedió algo externamente, no está bajo mi poder, entonces lo tengo que dejar, ¿no? Entonces me tengo que hacer cargo de las cosas que están bajo mi control y de esa manera garantizar que yo pueda ir avanzando, ¿no? Entonces no debo permitir que el control externo maneje mi vida, maneje mis tiempos, maneje mis objetivos. Y finalmente, y ese como último punto para lo que son los temas que tenemos que disminuir de nuestra vida. Muy bien, excelente, súper bien, María René. Ahora, hablamos de mejorar el autoconocimiento, ¿no? Tenemos que descubrir cosas de nosotros mismos que de repente ya estaban ahí, pero de alguna forma las hemos pasado inadvertida o no hemos tomado el recaudo suficiente, ¿no? Para entrar en los temas específicos, que puede ser desde un mal manejo de las emociones, puede ser problemas de conflictos internos o externos. Puede ser temas de frustración, de cosas que no hemos logrado alcanzar en nuestra vida. Yo creo que una buena herramienta cuando tratamos de desarrollar el autoliderazgo comienza por hacernos preguntas clave, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿con qué recursos internos y externos cuento yo para tener un desempeño mejor? ¿Qué es lo que me está haciendo falta usar más? Porque viene de la mano lo que sé hacer bien. ¿Y qué es lo que hago yo que hay que cambiar o hay que transformar, como mismo veríamos ahora en los dos checklists que tú nos compartiste en la diapositiva? El uso de los elementos del entorno dependen también de mi desempeño. Por ejemplo, no es lo mismo que yo sea un líder de equipo, a que yo sea simplemente un personal operativo o a que yo tenga bajo mi cargo una serie de recursos de los cuales tengo que tomar decisiones. Todos esos elementos, el buen y el mal manejo va a tener un mayor o menor impacto en el resto de las personas, ¿no? Otra pregunta importante es en qué y cómo estoy empleando mis fortalezas hoy en día, cuáles son mis debilidades en función al nivel de exigencia que el medio, el contexto me está haciendo y cuáles son las acciones concretas que yo puedo desarrollar o que debo implementar para mejorar el cómo me estoy desempeñando. Fíjense que hasta aquí las preguntas implican tener un papel activo hacia uno mismo y hacia la realidad que nos toca afrontar sin que necesariamente dependamos de la retroalimentación de un tercero. Entonces empezamos a indagar en estos elementos de valor que después lo vamos a usar en la segunda parte de lo que implica ser autolíderes. Así es. Y vamos a empezar, como ya nos caracterizamos, Rolando, en cada uno de nuestros, hablándote, las estrategias, ¿no? Está bonito, qué significa, cómo es, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para mejorar nuestro autoliderazgo? El primer paso o el primer punto, como ya lo había mencionado hace un segundo, es la fijación personal de los objetivos, ¿no? Se debe propiciar, dice, que el individuo en forma deliberada y dentro de sus límites que establecen los objetivos organizacionales, y esto hablando de la organización, establezca metas concretas tanto para trabajos de realización inmediata como para logros de largo plazo, de tal suerte que él mismo establezca las prioridades y defina el rumbo de su labor. Sabemos que nosotros siempre estamos pensando en la empresa, estamos pensando en nuestros colaboradores y nuestros seguidores dentro del ámbito empresarial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera estrategia para lograr el autoliderazgo? Pues fijar los objetivos de forma personal, ¿no? Ayudar a mi colaborador a que él se fije sus propios objetivos. Yo le diga, a ver, ¿hasta cuándo, no? Con tiempos razonables, ¿hasta cuándo pudiera estar esto o cuál es la tarea que se va a hacer primero? Y que él mismo sienta que está llevando adelante su propia planificación, sus propios objetivos y que lo vamos haciendo una práctica, ¿no? Hasta que el propio colaborador diga, estas son mis tareas, estos son mis tiempos y se va a hacer así, ¿no? Entonces, para que sienta que este autoliderazgo va creciendo. Luego, tenemos la segunda estrategia que es el empleo de las indicaciones, ¿no? Se trata de la utilización de señalamientos, enunciados o claves, gráficas o escritas que recuerden y estimulen la conducta, que sean
que desea establecer el empleado, dice, ¿no? Deben estar asociadas a los objetivos autoimpuestos, ¿no? Entonces, señalar, enunciar alguna clave, alguna ayuda a memoria, ¿no? Que nos ayude a estimular la conducta que nosotros estamos esperando en nuestro colaborador. Entonces, este punto pensando es ayudar a nuestros colaboradores a que sean sus propios líderes, ¿no? Entonces, vamos a ayudar a desarrollar el liderazgo en otras personas. Ya, quizás nosotros estamos como jefes, estamos como líderes, pero necesitamos también que otras personas vayan desarrollándose y vamos creando líderes, ¿no? Que cada uno sienta que tiene el poder y vaya haciéndose cargo de sus propias responsabilidades y sus propios tiempos. Que ya no estén a la virtud de lo que sucede en su entorno y de lo que nosotros como jefes o como líderes les decimos que tienen que hacer. Muy bien, excelente. Vamos entonces a hablar un poquito del tercer paso, que sería la autoobservación. Fíjense, estrategias para mejorar nuestro autoliderazgo. Y es cuando nosotros empezamos a observar de una manera más específica cuáles son las condiciones que propician nuestras conductas deseables y las no deseables. Es decir, cuando tenemos un buen desempeño, cuando estamos a la altura de las circunstancias, cuáles son esos elementos que estimulan que esto suceda. Y cuando más bien nos bloqueamos o tenemos una conducta reactiva o de repente nuestras emociones nos traicionan, también cuáles son los estímulos o cuáles son las dificultades que vamos encontrando que generan este tipo de reacciones. En la medida en que desarrollemos nuestra autoobservación, yo diría que estamos como más preparados para derivar, aplicar una serie de soluciones o alternativas de acción que puedan aminorar el efecto o el impacto que estas condiciones puedan ir teniendo en nuestra propia existencia. Muchas veces, por ejemplo, uno reacciona con cierto temor por lo que uno piensa de la situación y no porque se haya dado en sí misma, ¿no? De repente no ha pasado nada, pero uno ya teme que va a suceder. Me imagino una situación en la que un encargado de cobranza, un auxiliar de cobranza, tiene que ir a cobrarle a un cliente, pero todo el tiempo va pensando, no me va a pagar, no me va a tratar bien, no va a aparecer, no va a dar la cara, y bueno, finalmente termina pasando la situación que tanto pensamos que iba a suceder, hasta por la ley de la atracción. Pero si nosotros somos observadores, el problema más importante ha sido en los elementos que hemos puesto dentro de nuestra mente, ¿no? En esa percepción equívoca que hemos tenido ante hechos que no habían sucedido, pero que ya uno estaba predestinándolo negativamente. Entonces, se trata de cambiar esos pensamientos. El último aspecto clave en esta estrategia para desarrollar nuestro autoliderazgo tiene que ver con las recompensas autoadministradas, ¿no? Aquí estamos en la época de los autos, todo es auto, ¿no? Autoobservación, autorreflexión, autoconciencia y también la autoadministración de recompensas. ¿De qué se trata aquí? Bueno, la autoadministración de recompensas es que cuando uno lo ha hecho bien, cuando uno logró la meta, uno mismo se va a premiar. No necesitamos un tercero. Sí, es bonito que alguien más nos felicite, es bonito que alguien nos ponga la mano y nos diga, ah, qué bien, cómo lo has hecho. Pero definitivamente todo empieza por la capacidad de uno mismo de autorrealizarse y de darse cuenta que ha logrado algo importante. Sentirnos bien con lo que hemos logrado, ¿no? Tener recompensa física o algún tipo de premio que nosotros nos podamos dar a nosotros mismos de acuerdo al rendimiento mostrado, al esfuerzo que también nos ha llevado la meta cumplida. Puede ser, no sé, algo que a uno le gusta. Yo cumplí esta meta, no sé, logré esta semana bajar 1 kilo porque mi meta era bajar de peso y voy a ir a ver una película que me gusta o voy a dedicarme más tiempo a, qué sé yo, a leer un libro que también me llama la atención o voy a comprarme más bien quizás una prenda de ropa que por ahí hace tiempo que estaba pensando en hacerlo. Entonces uno va administrando la recompensa en base a los esfuerzos, nadie mejor que uno también sabe lo que ha logrado, pero es no dejarlo pasar por inadvertido y sobre todo satisfacerse uno mismo. Así es, y esas serían como que las 4 estrategias que debemos tener en cuenta al momento de hablar del autoliderazgo, ¿no? ¿Cómo lograr en nosotros y cómo lograrlo en nuestros colegas, en nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, esos serían como que todos los consejos que nosotros tenemos el día de hoy para compartir con cada uno de ustedes
nuestros seguidores. Agradecidos Bien, nuevamente, excelente. ¿no? Rolando. Sí, escucho. Sí, Adelante. bueno, nuestros seguidores creo que han quedado muy claros con cada una de las estrategias que les hemos compartido en lo que es liderazgo organizacional, hablando un poco acerca de esto. Yo les mencionaba, ¿no? Estas cuatro estrategias que les hemos mencionado están combinadas, ¿no? Entre cómo lograr que yo sea mi propio líder, ¿no? Y cómo lograr o ir incentivando a que mis colaboradores sean sus propios líderes y ir incentivando en que vayan creando estas acciones y estas actividades. Entonces, con eso estaríamos cerrando ya nuestro espacio de hablándote de capacitación. Agradecidos nuevamente porque nos han acompañado en estos minutos donde hemos aprendido algo muy importante. Muchísimas gracias, Rolando, por su acompañamiento, por estar aquí junto a nosotros en esta su segunda casa o su primera casa. No, muy bien, agradecer también, ¿no?, la oportunidad de acompañar los temas. Ahora de viernes cambiamos nuestro hablándote de capacitación. Tradicionalmente lo veníamos desarrollando los martes, ahora Sí. lo vamos a hacer siempre los viernes a esta hora, a las 8 de la noche. Un espacio con temas muy puntuales. La mayoría de estos espacios son tópicos que ustedes mismos nos solicitan a través de las redes, a través de la comunidad de aprendizaje que venimos gestionando hace ya más de 8 meses. Tenemos una comunidad que ha crecido a más de 14.000 miembros. Estamos con 7 grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de capacitaciones en Bolivia que ya pasa a los 2.500 integrantes en el Facebook. Tenemos el grupo nuestro del Facebook con 14.000 participantes. Y bueno, ahí una comunidad que como una familia bien llevada cada vez se hace más extensa. Pero tenemos que lograr que no sea solamente cuantitativamente, sino que sea cualitativamente. Así es. Y el reto está en cómo logramos que sea una comunidad productiva, yo diría activa también desde la constante curiosidad por aprender más, la inquietud por adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades en un contexto que sí está demandando de nosotros un proceso de reinvención, Sí, ¿no? sin Esa duda. nueva normalidad que nos plantea retos diferentes que son totalmente manejables en la medida en que uno vaya apostando por su propio desarrollo y su propio crecimiento. Yo creo que sin duda, María René, nos volvemos a ver el próximo viernes, Sí. un viernes de un nuevo tema, donde vamos a estar de nuevo recorriendo el fabuloso mundo del aprendizaje. Gracias por invitarme siempre y un placer para mí estar compartiendo aquí la noche de hoy. Muy bien, muchas gracias a nuestros seguidores. Recuerden que este mismo video va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, donde se pueden ir suscribiendo también para ir recibiendo cada uno de los talleres que les vamos compartiendo, ¿no? Muchas gracias, fin de semana muy bonito, de descanso, que sea reparador y nos vemos en nuestro siguiente encuentro. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo también, muy fuerte. Chao, chao.